nuestro Digital Market, algunos lo pueden conocer, otros no, pero es un marketplace de soluciones digitales que está enfocado en ayudar a las pymes en su proceso de digitalización. Este proceso de digitalización que está bien en boca de todos, que todos nos dicen, lancemos a la digitalización, que es algo que te va a permitir mejorar tu proceso, aumentar tu ingreso, etcétera. Aquí nosotros en Digital Market estamos para eso, para acompañarlo en ese proceso, ¿ya? En el webinar tiene como nombre cómo llegar a más clientes con nuevas formas de pago. Yo particularmente no voy a hablar 100% de eso, voy a dejar ahí a los especialistas a la Billy y a Edgar de FPI, que nos van a dar cuáles son los beneficios de incorporar estas nuevas formas de pago. Yo me voy a centrar súper cortito en lo que es la digitalización de todos los negocios del mundo, en verdad, de Chile también. ¿Cuál es el foco finalmente de la página web? Es generar más ventas y generar, obviamente, un aumento en ingresos a través de un nuevo canal de venta hacia tus clientes, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia de tener este mundo totalmente digitalizado? Es mejorar la experiencia del cliente, ¿verdad? Y que no perdamos clientes dentro del proceso de compra de la página web. Tu negocio digital es un servicio de página web, ¿ya? Esto que creo que quede súper claro. Ya no es como yo compro una página web por 1 millón de pesos y me la entregan y después nunca más viste al desarrollador. Ya nosotros tenemos un servicio de página web en donde nosotros, como Entel, te desarrollamos tu página web en conjunto, obviamente, con el cliente, con la persona que la está creando, obviamente con una serie de preguntas que se van haciendo que la página web se genere en conjunto, ¿ya? Tu negocio digital tiene la gran diferencia, o en realidad no solamente tu negocio digital, sino que todos los softwares de mercado ahora, es que se paga una mensualidad, ¿ya? Una mensualidad, en nuestro caso, parte de los 10 mil pesos hasta los 20 mil pesos. Entonces, uno ya con 15 mil pesos, que es el plan intermedio, que tiene un carrito de compra, ya puede empezar a vender por internet, ¿ya? Sin generar una inversión grande, sino que mensualmente pagando 15 mil pesos, tú puedes tener tu página web y vender a través de ella. Y bueno, finalmente, después de cuando yo ya pago, o sea, el cliente ya paga, tenemos que, primero que nada, entregar el producto, ¿ya? Nosotros tenemos una plataforma de delivery que se llama Envíame, que te conecta con más de 40 couriers distintos, donde tú firmas contrato solamente con Envíame, o sea, en este caso con Entel, y puedes acceder a 40 couriers que según la necesidad de tu negocio, va a entregar una opción más adecuada a lo que tú necesitas, ¿ya? Es muy buena, una plataforma muy completa que está creciendo muchísimo. Y por otro lado, también tenemos que facturar. Al cliente tenemos que entregarle una boleta y Narvi es una nueva aplicación, un nuevo software que está integrado 100% con tu negocio digital, que te va a permitir entregar las boletas conectadas, obviamente, al servicio de puesto interno con todas las ventas que se hagan en tu página web. Escanea en el QR. ¿A dónde los va a llevar esta página? Los va a llevar a un landing o un formulario donde ustedes van a poder llenar sus datos y un especialista en Teleempresa va a poder contactarlos para mostrarles un poco más de qué se trata todo el proceso de creación de una página web, cuáles son los planes que más se adaptan a tu negocio, cuántos productos puedes cargar, cuántas fotos puedes tener, etcétera. Yo creo que es importante que no, sin compromiso, solamente vayan y escuchen a este experto que les va a ayudar a entender cuál es la mejor manera de poder vender a través de internet. Muchas, muchas, muchas empresas no saben cómo hacerlo, creen que es muy difícil, que no van a poder hacerlo porque no conocen, pero en realidad siempre lo importante es que nosotros vamos a estar acompañando y lo asesorando en todo el proceso de creación de la página. Un poco más que es FPI. FPI es literalmente una billetera virtual, como la billetera que están trayendo en su pantalón. Es idéntico, solamente que en el teléfono. Ustedes incorporan sus tarjetas crédito y débito y las tienen ahí. Entonces, cada vez que ustedes vayan a pagar, escanean un código y seleccionan el medio de pago. O sea, literalmente es una billetera. Solo escanear todo el tiempo con su teléfono. Okay. Pero acá yo creo que hay que mirar, obviamente, el futuro del 2025, que ya vamos, que ya queda la vuelta a la esquina, un par de años más, en el cual el 25% de las compras se van a hacer a través de medios digitales y eso está incorporado en las billeteras. Cuando estamos hablando de una compra por internet, sobre todo es lo que estamos conversando hoy día, finalmente vamos a llegar a que el 25%, o sea, uno de cada cuatro compras que se realicen en internet se va a realizar con las billeteras. ¿Okay? Y aquí es donde nosotros los invitamos a ustedes a ser parte de esto, porque claramente queremos que ustedes también le ofrezcan a sus
a sus comercios los diferentes medios de pago. Pero también hay otra cosa y una necesidad que ya ha venido hace rato, que finalmente es lo que nosotros le llamamos la fricción. ¿Ok? Fricción es todos los pasos que tiene que hacer una persona para poder llegar y pagar al final su carrito de compra. O sea, no tienen que ir a buscar la tarjeta de crédito que está en la billetera o la tarjeta de débito y meter todos los datos como normalmente hay que hacerlo. ¿Ok? Acá está todo guardado en la billetera y es así de fácil. ¿Ok? Como comentaba, que es una billetera igual a la que uno se mete en el bolsillo, pero esto es digital, que uno la tiene en el celular y uno puede tener la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, puede tener saldo virtual, etcétera, y no necesariamente la tarjeta, por ejemplo, la CMR del Grupo Falabella, sino que es literalmente una billetera donde tú puedes meter la tarjeta del Banco de Chile, la tarjeta del Banco Santander o cualquier otra que una tenga. Es más complejo. Y nuestro objetivo ha sido también hacerle la vida más fácil, porque ese es como el eslogan de FPI, o sea, hagamos las cosas más simples. Simplificarle no solamente la vida al cliente, sino que al comercio. Simplificarle la vida a ustedes y que el panel donde ustedes van a ver sus transacciones sea amigable, sea fácil de usar. No, aquí si tú usas FPI, independiente con el medio de pago que estés pagando dentro de FPI, se acumula un 10% extra de CMR. ¿Ya? O sea, si yo pago con la tarjeta del Banco Estado dentro de FPI, igual voy a acumular puntos extra. Lo otro es que además la de la alianza con Entel simplifica mucho este proceso. O sea, yo creo que hay muchas personas que no somos expertos en hacer páginas web ni en agregar medios de pago, etc. Entonces, acá finalmente, si ustedes, por ejemplo, se comunican con Entel y les suben la página web, esto es muy fácil. Sí, ese es el otro tema. Acá estamos hablando que además de los beneficios que nosotros les estamos comentando, es que esto es fácil de hacer. Es el conector de Vitex. O sea, nosotros ya podemos, se puede habilitar el medio de pago FPI en páginas web que estén hechas con Vitex. Entonces, a modo resumen, WooCommerce, PrestaShop, Jamseller, Vitex y desarrollos propios. Pero obviamente en el horno están todas las demás.